que Líder Noticias siempre nos acompañe en ese tipo de actividades. Hoy, sin lugar a dudas, celebramos una de las festividades más importantes del municipio, que son las fiestas de San Juan, y que el día de hoy combinan la parte de nuestra identidad cultural que tiene que ver con las fiestas de Juan Tetachalco y la otra parte que tiene que ver con las festividades que realiza la parroquia, ya que pues bueno, el día de hoy también es el día de San Juan Bautista, que es el santo patrono de nuestra parroquia aquí en Jicotepec. Estamos contentos de ser parte de esta festividad y bueno, estamos satisfechos. El día de hoy vimos muchos más danzantes, viene mucha gente de fuera también con esa misma devoción que le tenemos nosotros a esta festividad. Leía yo el día de ayer que esta festividad se celebra en varios lugares del país y del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cambio de la temporada, de la estación y bueno, con la llegada de las lluvias en el verano. Lupita, pues es algo muy importante que reúnes todos los que son los presidentes auxiliares y jueces de paz que se están presentando también aquí en Jicotepec. Sí, estuvieron con nosotros los presidentes auxiliares, bueno, en el entendido que también son autoridades con las que compartimos diferentes responsabilidades y pues bueno, el día de hoy muy contentos de recibir nuestro primer bastón de mando, es la primera festividad de Xochipilla que vivimos y bueno, pues ellos también emocionados, algunos de ellos ni siquiera conocían la Xochipilla y bueno, entonces fue también un buen pretexto para tener la oportunidad de venir a Xochipilla. Lupita, pues sin duda alguna se ha rescatado esta identidad que tenemos los jicotepequenses. ¿Qué trabajos se piensan hacer más adelante para rescatar esta piedra prehispánica o el centro ceremonial prehispánico vivo que es la Xochipilla? Estamos trabajando en el proyecto, estaremos buscando a las diferentes instituciones que tengan que ver con el INAH, con la propia Secretaría de Cultura, para saber de qué manera podemos obtener recursos extraordinarios para tener un proyecto de rehabilitación del espacio conocido como centro ceremonial la Xochipilla y estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo. El día de hoy ya rehabilitamos todo el tema del alumbrado público. Ayer por la nochecita estuvo muy, muy bonito el evento porque estuvo totalmente iluminado todo el centro ceremonial. Y bueno, buscaremos que el centro ceremonial se mantenga en las condiciones óptimas que requiere el espacio. Lupita, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista para nuestros amigos del Líder Noticias? Bueno, pues agradecerles y sobre todo porque estas festividades no funcionan solamente si el gobierno las impulsa. Estas funcionan cuando el gobierno pone su parte, la sociedad pone su parte y por supuesto todos nos integramos en la misma vertiente que queremos cultural para nuestro municipio. Ojalá hayan disfrutado de las fiestas de San Juan y bueno, para todos aquellos que todavía tienen un tiempecito, pues hoy por la tarde habrá algunas otras actividades. Y gracias a Líder por estar aquí con nosotros. Bueno, pues gracias a ti por la entrevista, ya que estamos en espera de que llegues a nuestro set para una entrevista, que por cierto estaba prometida desde hace un buen tiempo, pero te esperamos en próximos días para que nos platiques sobre más temas que están trascendiendo aquí en Jicotepec. Espero verlos pronto en el set. Muchas gracias. Gracias.